Hola a todos, bienvenidos una vez más a este canal. Mucho gusto, me llamo Ángela. Antes de comenzar, no olviden apoyarme con una suscripción. Hoy les traigo una serie coreana que pueden encontrar en la plataforma de Netflix con doblaje de audio. Estoy hablando de Anomalías. Estoy segura que muchos se intrigaron, al igual que yo, porque nos estaban pintando una historia con extraterrestres. Trata sobre una mujer que busca a su novio, quien desapareció una noche en un destello de luces desconocidas. Con la ayuda de una comunidad de observadores de ovnis, descubre la verdad detrás de un misterioso secreto. Los que me conocen saben que trato de ser lo más sincera posible y evitar spoilers, pero me parece que hoy les traigo unos pequeños y ligeros. Los dos primeros capítulos se me van a dormir, se me van a aburrir. La mayoría de gente desertó. Y con esos dos capítulos le dieron muy duro en cuanto a crítica. Pero también hay otros que lo intentaron y déjenme decirles que está interesante. No es como nos lo pintan, que es extraterrestres, ovnis y demás, sino que es más como un tema sobre el culto, una secta. Y ahí está mi ligero spoiler. Y no entraré en detalles por si quieren verla. La conclusión que puedes llegar con el primer capítulo y con respecto al personaje principal es que es una posible esquizofrenia, problema psicológico, algún trauma que desencadena no las alucinaciones. Les cuento que me estaba aburriendo, pero llegué al capítulo 3 y me surgió la teoría de la existencia de un culto. Pero también tenía la duda de cómo se relacionaban las luces, los símbolos, varias cositas extrañas. ¿Seguía siendo algo mental? No me aguanté las ganas de chismear, de ser curiosa, y me puse a investigar sobre el caso del ataque hacia el ovni y resulta que así es real. El 14 de octubre de 1976 ocurrió el incidente ovni de la Casa Azul en Seúl, Corea del Sur. Alrededor de una docena de luces brillantes fueron avistadas en el cielo de la capital, causando que el ejército disparara sus cañones antiaéreos y varias personas resultaron heridas por las balas caídas. El gobierno cerró el caso sin ninguna explicación y quienes lo recuerdan lo llaman como el incidente ovni de la Casa Azul. Retomando con la historia de Netflix, tengo que decirles que se pone interesante a partir del capítulo 3, pero te despierta aún más en el capítulo 6. No es la mejor obra de Netflix, pero te entretiene. Recordemos que esto es ciencia ficción. Me gustó cómo te hacen dudar. Puedes firmemente decir, nah, todo es planeado por el culto, fácil de falsear, todo es psicológico, pero luego pareciera que fuera real, como si de verdad hay señales y comunicación con seres extraterrestres. Me encantó la actuación de Nana, qué papelazo que se hizo acá, un personaje diferente le sentó muy bien. El personaje de Chun Yun-bing no me atrapó al principio, pero conforme se fue convirtiendo el centro de todo el misterio, la actitud de su personaje cambió y me gustó mucho esa actuación. A algunos les podrá parecer aburrido, ciertas personas no les gusta la ciencia ficción, pero tengo que decir que esto es una mezcla de una historia sobre un culto. Llegué a pensar que la cuestión de extraterrestres era algo más psicológico, pero con ese final te dejan en blanco. La recomiendo, denle una oportunidad, es entretenida, corta y es pasajera. Mientras la veía me recordaba varias partes de Hometown, que es un drama también de culto que se les recomiendo bastante. Otra que también tiene que ver con sectas es Crime Puzzle. Y si están buscando una recomendación que esté en Netflix, les recomiendo Hellbound, Rumbo al Infierno y la película de Es Baja de Six Finger. No siendo más, no olviden apoyarme con una suscripción, activar campanita de YouTube, compartir, darle like y comentar para leer sus opiniones. Nos vemos en la próxima. Chao.